Juan Santi Vescovi. ¿Se dice Vescovi o Vescovi? ¿Cómo se pronuncia? Vescovi, ¿no? Para llamarlo con propiedad. Este es un uruguayo que tuvo año freshman en Tennessee, que en teoría juega, que podría llegar a la NBA, ¿no? Uy, este hijo de puta, mira cómo grabó. Ah, es él. Ok, son todos videos de un minuto igual, amigo. Quiero algo un poquito que me dé un toque más, ¿entendés? Y este. Está buena la camiseta, ¿eh? ¿Se puede comprar? Los FPS, amigo. Pará, antes vamos a buscar un poquito de data, de información, como para estar al tanto de qué estamos hablando, ¿no? Base 191-86. Nacido en Montevideo, hincha de Peñarol, hincha de Boca Juniors, como corresponde. 13 puntos, 4,4 rebotes y 3,7. No estaba mal, boludo. Bueno, jugó una banda de minutos. Buena rachita acá, No estaba mal, ¿Saben que me tiran copyright? Medio que se cae la calidad del video, lo único. Se ve medio pija. Para mí es de Nacional. Y puede ser, puede ser. Pasa que si es de Nacional, seguramente sea de River también. Es habilidoso, boludo. Y es el 2 Lonzo, boludo. Mirá lo que lo marca. No, mirá esos pantalones, boludo. Me vuelvo loco. Es medio mágico, ¿no? Sí, hay cosas, De Uruguaya en la Melo Ball. Se manda hasta el fondo encima el hijo de puta y después la abre. Es medio Chris Paul en Clippers, decís. Igual quiero verlo tirar, Magic Vescovi. Vescovi Bryant. Todo acá, IQ, puro IQ. Si no está tirando mucho. Robo por aquí. Terminar de procesar la jugada, que ya me la cambia. Pará, flaco. ¿Querías tirito? A ver, pará. ¿Por qué no tira, boludo? Porque vimos dos triples que fueron una locura. Tiene buen promedio, amigo. Bueno, está ahí. 4 asistencias promedio en su carrera. No, bueno, pero no se ve nada, papá. El winner. No, 9 minutos faltaban. ¿Ah, terminó? ¿Vieron este video? A ver este. Un minuto. Del gol falta técnica. Tuki. Vescovi le dice este, Ojo. Vescovi. Ah, bueno, arrancó con todo. El tema después ver, o sea, a nivel NBA cómo viene, ¿no? ¿Qué sé yo, amigo? Estábamos viendo un montón de cositas piolas. Eso bastante reciente, estaba con las KD. Las KD 14. Full color de universidad. Claro, no sé qué va... O sea, no sé bien qué onda su carrera, pero tire. Lleva 3 triples, Pero se queda un año más o algo. Ya dijeron qué va a pasar. De todas formas, o sea, obviamente que es muy difícil triunfar entre estadounidenses y demás para un posible draft, ¿no? ¿Se postuló para el draft? ¿En serio? Mirá vos.
Che, tuvo su mejor partido de triples, ¿eh? Y capaz que si se declara drafteable lo mandan un año a la G League como para curtirse. O capaz que se queda un año en Tennessee, pero si me están diciendo que se declaró para el draft, capaz que cae, no sé, ojalá sea primera ronda, ¿no? Pero capaz que le meten segunda ronda. Capaz que también puede ser la sorpresa del draft. Puede ser cualquiera la sorpresa del draft, o sea, estamos de acuerdo. Pero ya alguna experiencia latinoamericana que haya caído en segunda ronda y que le haya ido bien, creo que hay de sobra, ¿no? Bueno, no es tanto de sobra, pero hay uno bastante bueno. Con la selección. ¿Usa la 25 también la selección? Sí. ¿Cachabacha Vescovi? ¿Puede ser? ¿De repente es el mejor triplista en la historia de Uruguay? ¿O me parece a mí? En el primer compilado no tenía ni un triple, boludo. Ah, bueno. El pistolero Vescovi, pero pistolero ya tenemos, un pistolero. Muy bien, boludo. Oh, boludo. Boludo, era obvio que la camiseta de Uruguay, o sea, la camiseta de Uruguay no podía no tener el sponsor Antel, boludo. Todo en Uruguay tiene sponsor Antel. Nadie sabe por qué, pero es, boludo, es una locura. En cualquier momento se pasan a llamar Antel Uruguay, boludo. Pasa a agarpar el dominio del país, boludo. Stephen Vescovi, Edinson Vescovi. Ole. Qué raro que en el primer video no haya habido tanto triple, porque tira, boludo, por lo visto. Antel Vescovi. Viste que la erró el pato, amigo. El 8 es el pato, boludo. Mirá cómo trolea. Tremenda defensa sobre Pato Satoransky de Vescovi, eh. Mirá acá. Dámoslo correr. Fuerza al pato, no fue él, pero bueno. Fuerza al pato a que tenga que regalar la pelota, boludo. Botija Vescovi, ojo con esa. No, lo tiene de hijo el pato, boludo. Es una locura. Ah, pensé que había tirado el pase. Justo leí el chat. Pensé que había tirado el pase a él. Nada que ver, ¿no? Claramente. Pero no estaba mirando. Like por Cachavacha Vescovi. Es su canal encima.